物げに眺める仮面に映った」「二人笑ってた」「知りたくないほど知りすぎてくことだ」 Título 16. Lamento de Shoko. Shoko estiró su brazo un poco más cerca. Vamos, vamos. Lo más lenta y silenciosamente posible, metió la mano en el bolsillo del hombre desprevenido y sacó algunas piezas de plata. Puntuación. La niña verde se embolsó sus ganancias y se escabulló. Hoy fue un buen recorrido, mamá y papá estarán felices de seguro. Sin embargo, antes de irse a casa, Shoko salió del pueblo y se adentró en el bosque. Cuando llegó al arroyo, se sentó y escuchó el sonido del agua que fluía. Shoko miró a su alrededor, esperando a su amiga. Cuando no había señales de ella, sacó un trozo de carne misteriosa que le robó al carnicero de su bolsillo y lo sostuvo en el aire. Poco después de que lo hiciera, un pequeño cachorro de tigre blanco salió arrastrándose del bosque. Los ojos de Shoko se iluminaron de emoción, pero mantuvo la calma sabiendo muy bien que el cachorro saldría corriendo si se asustaba. Le mostró al cachorro la carne que tenía en sus manos, el cachorro miró la carne con avidez y lentamente se dirigió hacia Shoko. Era la misma prueba por la que pasaban cada vez que Shoko venía de visita, parecía que el cachorro todavía estaba nervioso alrededor de la niña, pero había comenzado a calentarse lentamente con ella. El cachorro de tigre había llegado al lado de Shoko, olfateó la carne en su mano y se la comió directamente de la palma. Shoko se rió cuando el cachorro blanco y peludo le lamió la mano para limpiarla. Después de que el cachorro terminó, ella, al menos, Shoko asumió que era ella, se arrastró hasta el arroyo para tomar un trago. Shoko decidió hacer lo mismo, miró hacia la superficie reflectante del agua y una niña de no más de siete años la miró con ojos amarillos. Su cabello negro estaba desordenado y despeinado y el viejo saco de papas que usaba se estaba ensuciando, pero tenía lo suficiente cosido en los bolsillos para esconder todas las cosas que robó para sus padres. Shoko metió las manos en el agua y se la llevó a la boca para beber, había pasado la mitad del día y era lo único que se había metido en el estómago. Una vez que Shoko tomó un buen trago, se volvió a sentar a la orilla del agua, no tenía prisa por regresar al pueblo. La colección sucia de chozas de barro y corrales de animales podría haber visto días mejores en algún momento, pero hoy en día era donde los pobres y desesperados venían a vivir, personas que no tenían a dónde ir porque no podían pagarlo. El único médico que el pueblo recordaba haber muerto hace años a causa de una enfermedad, y lo más parecido a un policía que tenían era el chico de los baños que venía a cobrar el dinero de la protección del pueblo. De Bad Boygan básicamente dirigía el pueblo, de vez en cuando venían a cobrar el dinero de protección que se debía. Quien no podía pagar a tiempo era ejecutado públicamente frente al pueblo. Shoko recordó haber visto a Kile de Cobler mientras Bad Boy Gang lo ahogaba en una bañera para que todos lo vieran. La pandilla también venía a la ciudad de vez en cuando para recolectar cualquier cosa que pensaran que sería una buena adición a su escondite de reunión: adornos, jabones, comidas, bebidas, sirvientas y cortesanas. Nadie se atrevió a oponerse a ellos cuando vinieron a confiscar estas cosas. El pequeño cachorro blanco se arrastró hasta el regazo de Shoko, comenzó a ronronear mientras Shoko acariciaba su pelaje. Realmente debería darte un nombre. Dijo Shoko. ¿Qué tal, Joice? Porque estoy como un 70% seguro de que eres una chica. La oreja del cachorro de tigre se crispó. ¿Te gusta el nombre? Bien, porque eso es lo que voy a hacer. Shoko palpó sus bolsillos para asegurarse de que todas las monedas que robó todavía estaban allí. Hombre, hoy fue un día realmente bueno. Apuesto a que mamá y papá estarán muy orgullosos, incluso podrían decirlo. Nunca antes habían hecho eso. Shoko miró hacia el cielo, vio cómo las copas de los árboles bailaban con la coreografía del viento. Algún día, creo que voy a dejar el pueblo, tal vez ver más del mundo. He oído hablar de un vampiro que también es una estrella de rock, un mago que vive en las montañas y habla con los pingüinos y convoca ventiscas, e incluso he oído hablar de una dama que puede dar vida a los dulces. Eso sería genial de ver, ¿eh? Joyce no respondió. Shoko frunció el ceño y miró hacia atrás en dirección a su aldea. Pero, no quiero dejar a mamá y papá, ellos me aman. Aunque nunca me lo digan, sé que es verdad porque los amo. Miró al cachorro. No sería justo dejarlos, ¿verdad? Joyce comenzó a lamer su pata. Sí, tienes razón. No debería estar pensando en dejarlos. Una vez le pregunté a mamá si podíamos ir a explorar algún día y ella me encerró en mi habitación. Así que supongo que explorar es malo, o tal vez simplemente no lo estoy. Permitido hacerlo. Los ojos de Shoko se agrandaron. Oh, demonios, debería irme. El cachorro saltó de ella mientras Shoko se ponía de pie. Adiós, Joice. Hasta pronto. Le dijo al cachorro de tigre antes de salir corriendo. El cachorro observó a Shoko mientras corría hacia su casa y luego regresó al bosque. Shoko inmediatamente dejó de correr tan pronto como llegó a su aldea, comenzó a caminar lenta y constantemente con la cabeza gacha. Lo mejor era llamar la menor atención posible en el pueblo, algo que Shoko aprendió hace un tiempo cuando un niño más grande que ella la atacó y le robó su muñeca favorita y las cinco monedas de plata que tenía encima. Shoko llegó a casa ese día cubierta de moretones, pero tan pronto como les dijo a sus padres que perdió las cinco monedas, la encerraron en su habitación sin cenar, ni siquiera le dieron nada para los moretones. El precio del fracaso como siempre le decían sus padres. Shoko finalmente llegó a su casa, otra cabaña poco impresionante e idéntica a muchas otras. Aunque vivía aquí, Shoko llamó a la puerta siguiendo las instrucciones de sus padres. ¿Quién está ahí? exigió una voz aguda. Soy yo, Mami. Dijo Shoko. Hubo una pausa. Está bien, entra. Shoko hizo lo que le dijo su madre y entró. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, uno de los pocos adornos que tenía la cabaña. La madre de Shoko llevaba un vestido azul andrajoso sobre su piel verde bosque con una cuerda vieja como cinturón, su cabello negro estaba tan despeinado como el de Shoko y también parecía que le vendría bien un buen lavado. La mamá de Shoko estaba leyendo un volante cuando su hija había llegado a casa, miró a la pequeña expectante. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo el botín de hoy? Shoko sonrió. El mejor hasta ahora, mami. Su madre le devolvió la sonrisa, pero en su sonrisa había codicia en lugar de afecto o alegría. Eso es lo que me gusta escuchar. Shoko se acercó a su madre, quien la levantó y la sostuvo sobre la mesa. La mamá de Shoko sacudió a su hija como si fuera un salero y las monedas de plata que Shoko robó se cayeron de su vestido de saco de papas y cayeron sobre la mesa, parecía suficiente para comprar algo de comer para Shoko y sus padres. Sin embargo, la madre de Shoko frunció el ceño ante la pequeña pila de plata. Miró a su hija, todavía en sus manos y mareada por el temblor. ¿Es así? Ella preguntó. Shoko miró a su madre con miedo. Ese sí, mami, es lo máximo que he recibido. Su madre se la quedó mirando un momento antes de volver a ponerla en el suelo. La próxima vez, trata de hacerlo un poco mejor. Dijo ella, claramente decepcionada. Tenemos cuotas que pagar como todos los demás. Shoko miró al suelo. Sí, mamá. Dijo con tristeza. Pero, supongo que te ganaste una recompensa por tu mejor botín. La mamá de Shoko se acercó a los gabinetes y sacó un pequeño trozo de pan no más grande que su propio puño, que le arrojó a la emocionada Shoko. Toma, come. Está a punto de echarse a perder de todos modos. Shoko miró a su madre con ojos alegres y luego corrió a su habitación. Estaba demasiado emocionada para escuchar a su madre murmurar si tan solo no tuviéramos que alimentarla. Una vez que estuvo en su habitación, que era solo un armario que sus padres nunca usaban, se acostó en su ropa de cama de periódico y devoró el pan. Puede que estuviera un poco rancio, pero era lo mejor que Shoko había comido en mucho tiempo. Una pequeña ventana iluminaba el armario revelando todas las pertenencias de Shoko en su diminuta habitación. Su muñeca hecha de paja envuelta, una roca lisa que encontró junto al arroyo, algunas botellas de vidrio desechadas en las que dibujó caras y un trozo de madera en el que talló una cara. La madera todavía estaba roja de cuando Shoko se cortó tallando la cara. Shoko terminó su pan y miró su dibujo. Cuando Shoko tenía cinco años, usó un lápiz para hacer un dibujo en la pared. Era una foto de Shoko con sus padres. No era una gran obra de arte, pero lo hizo tan bien como cualquier niño de cinco años. Shoko sonrió ante la imagen, luego recogió y jugó con su muñeca de paja y botellas de vidrio. La mamá de Shoko estaba contando las ganancias de su hija cuando su esposo llegó a casa. El padre de Shoko era un hombre calvo de piel verde lima con los ojos amarillos de su hija. Era un hombre delgado que vestía un overol viejo y sucio. Cuando entró en la cabaña, miró las monedas que su esposa estaba contando. ¿Cómo le fue a la chica Mai? preguntó. Mayo se encogió de hombros. Es lo máximo que ha venido a casa con Phil, solo desearía que pudiera traer algo más. Phil se sentó a la mesa. Bueno, eso es un niño para ti, nunca hacen exactamente lo que quieres que hagan. Phil notó el volante y lo recogió. ¿Qué dice esto? ¿Sabes que no sé leer? Un comerciante de quién sabe dónde vino a la ciudad hoy, los folletos que colocó dicen que tiene un montón de tesoros exóticos de todo oro. Explicó Mayo. Phil hizo una mueca. ¿Crees que es solo otro idiota vendiendo basura? Mayo se encogió de hombros. Tal vez, no estaría de más echar un vistazo. Sí, supongo que sí. Deberíamos llevar a Shoko con nosotros, un forastero podría darnos un descuento de lástima si nos ve con un niño. Buena idea. Mai se levantó y caminó hacia el armario de Shoko. Abrió la puerta y vio a Shoko jugando con su basura. Soy la princesa de paja, y ustedes, los brutos de la botella, no lo harán, oh, hola Mami. Vamos, Shoko, vamos a ver a un comerciante. Dijo su madre. Los ojos de Shoko se agrandaron. ¿Puedo comprar algunos juguetes nuevos? Preguntó emocionada. No, no puedes, y recuerdas por qué. La sonrisa de Shoko se desvaneció y miró al suelo. Porque las posesiones simples no son las cosas más importantes en la vida. Ella dijo. Exacto, ahora vámonos. Shoko siguió a sus padres por la ciudad hasta donde el comerciante había instalado una tienda, era una tienda de campaña de aspecto anodino con un letrero que decía baratijas de grinquet sobre la entrada. Ma y Phil se miraron antes de entrar, con la pequeña Shoko detrás de ellos. En el interior, una extraña anciana que vestía una túnica gris estaba sentada en medio de la tienda. La tienda estaba llena de una variedad de cosas extrañas. Cabezas secas, prendas de vestir extravagantes, algunos barcos en botellas y una pila de artilugios y artilugios extraños. La anciana con la piel arrugada tan amarilla como una cebolla abrió los ojos al escuchar el sonido de las personas que entraban en su tienda. Bueno, bueno, mis primeros clientes. Ella saludó con una voz rasposa. Pase, pase, eche un vistazo y vea si hay algo que le guste. Para su información, le aconsejaría que no intente robar nada. La vieja bruja levantó un dedo y crujió con siniestra energía amarilla. Robarle a una bruja nunca sale bien para el ladrón. Ma y Phil retrocedieron un poco. Phil tosió en su puño. Yo, eh, no sabía que las brujas tenían un negocio paralelo de vender baratijas. La bruja se encogió de hombros. Tengo que ganar dinero de alguna manera, ¿crees que los ingredientes de las pociones son baratos? Echa un vistazo a lo que la querida bruja Grinquet tiene para ofrecer. No hay reembolsos. Shoko y sus padres comenzaron a buscar en la chatarra algo que valiera la pena comprar. Mai estaba hurgando en la pila de aparatos viejos. Basura, basura, inútil, tal vez, no, nope, o. Oh. Cogió un dispositivo delgado y rectangular del tamaño de un plato de comida. Mai lo estudió con curiosidad. Oye, bruja, ¿qué es esta cosa? La bruja apuntó con su dedo al dispositivo en las manos de Mai y le fuera de su alcance hacia las manos de la bruja. Esta, querida, es una computadora construida antes de la guerra de los champiñones", dijo la bruja, luego reveló que el dispositivo podría abrirse, mostrando a los padres ahora interesados de Shoko que es una pantalla de vidrio. "Creo que esta computadora se llama Lavatopo o algo así, el nombre no es realmente importante de todos modos. Mira esto." La bruja presionó uno de los muchos botones de los dispositivos y la pantalla comenzó a brillar, Shoko y sus padres. Miró la pantalla con asombro, "¿Ves? Todavía funciona. ¿Cuánto quieres por eso? Exigió Phil. La bruja se tocó la barbilla. Veamos, ¿qué tal, cien piezas de plata? Los ojos de Phil y Mary se agrandaron. Cien. No tenemos ese tipo de cero. María lloró. Vamos, tiene que haber algo que podamos intercambiar por él. Te daremos todo lo que tengamos que dar. Los ojos de Grinket se posaron en Shoko. ¿Cualquier cosa? Phil y Maya sintieron. Grinket sonrió. Bueno, y hay una cosa que podrías darme. Hay una poción que quería preparar, pero me falta un ingrediente, ¿ves? Te daré esa computadora, señaló a Shoko. Para uno de los brazos de la niña. Los ojos de Shoko se abrieron con miedo, dio unos pasos hacia atrás pero no corrió. Shoko pensó que sus padres nunca dejarían que esta vieja bruja la tocara, y mucho menos tomaría uno de ella. ¿Cuál? preguntó su madre casualmente. Shoko miró a su madre con miedo e incredulidad. Mami, no. Por favor, no dejes que me tome del brazo. Yo. Shoko, cállate. Mai se arrodilló al nivel de sus ojos. ¿Qué es lo que siempre te digo acerca de las posesiones simples? Preguntó con falsa amabilidad. La molestia y la impaciencia traicionaron su tono, aunque Shoko no pudo escucharlo. Shoko tragó saliva. Esas simples P posesiones no son las M cosas más importantes en la vida. Ella tartamudeó. Sí, pero hay más. Todo lo que realmente necesitas en la vida es una buena computadora. Shoko parpadeó. En realidad. Por supuesto, cariño, por supuesto. Una computadora hace felices a todos. ¿Quieres que papá y yo seamos felices, no? Shoko asintió. Bien. Ahora dale tu brazo a la señora. Mai se puso de pie y le dio un cogazo a Shoko hacia el Shoko estaba temblando mientras caminaba hacia la bruja. Cuando la vieja bruja sacó una pequeña mesa de madera y un cuchillo de entre los montones de chatarra, Shoko gritó y miró a sus padres. ¿Tengo que hacer esto? preguntó, el miedo evidente en su voz. ¿Te dijimos que lo hicieras? preguntó su padre. Ese sí. Entonces hacerlo. De mala gana, Shoko se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la mesa. La bruja palmeó la superficie de madera. Sobre la mesa, cariño, ¿eres zurdo o diestro? Ah, derecho. Entonces pon tu brazo derecho sobre la mesa, la mano dominante siempre es un ingrediente más potente que ves. Shoko colocó su brazo sobre la mesa, estaba temblando de miedo. ¿De de dolerá? Ella chilló. No te va a hacer cosquillas, eso te lo puedo decir. Dijo la bruja. Sin embargo, no te preocupes, no lo tomaré todo. Solo necesito el antebrazo. Shoko Shoko miró a su madre con esperanza en los ojos. Trata de no gritar demasiado fuerte, ¿de acuerdo? Shoko dejó escapar otro grito cuando la bruja la agarró del brazo y le pasó el cuchillo por encima del codo. No te preocupes, querida, será un corte suave. Te lo prometo. Grinkid levantó la hoja. Shoko cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas brotaron de todos modos. No grites. No grites. No grites. Su grito fue ensordecedor. Ma y Phil estaban sentados a la mesa usando su nueva computadora cuando Shoko salió de su habitación, estaba agarrándose el muñón por el dolor. La bruja Grinquet había tenido la amabilidad de cauterizar el extremo del muñón de un brazo de Shoko, lo que provocó un dolor tan intenso que casi se desmaya. El extremo de su muñón estaba cubierto con una bolsa de plástico para un vendaje, sus padres le dijeron que ya no quedaban más vendajes, así que eso era todo lo que podía usar. Mamá, papá, está empezando a doler mucho de nuevo. Sus padres respondieron sin siquiera levantar la vista de la computadora. Se irá, cariño. Todo dolor es temporal, querida. Ah, ok. Dijo Shoko. ¿Puedo jugar en la computadora? No. Ambos respondieron al unísono. Oh, puedo salir. Qué lindo. Divertirse. Shoko miró a sus padres por un momento antes de salir, Phil miró a su esposa una vez que ella se fue. Es una pena lo de Shoko. Sí. Mai respondió. Ella no podrá robar tan bien como antes. Ella aprenderá o encontraremos algún otro uso para ella. Cuando Shoko llegó al arroyo en el bosque, se sentó y miró hacia el agua. Extendió la mano hacia su reflejo con su miembro fantasma y el miembro restante, el dolor había disminuido un poco durante la caminata, pero cada vez que Shoko intentaba usar su brazo derecho, un dolor agudo le recordaba que ya no tenía uno. La chica armada se quedó mirando su mano izquierda. Supongo que ahora soy zurdo. Shoko escuchó un susurro de hojas detrás de ella y giró la cabeza hacia el sonido, sonrió al ver al cachorro blanco. Alegría. Exclamó Shoko. Joyce se arrastró hacia Shoko y la olió, ganándose una risita de la niña. Lo siento niña, no tengo bocadillos para ti. El cachorro de tigre luego olió el muñón de Shoko con curiosidad. Ah, ¿eso? Tuve que darle mi brazo a una bruja para que mis padres pudieran comprar una lavatop. Es una especie de computadora. Joyce inclinó la cabeza. Sí, mamá y papá dijeron que los haría felices. Y si ellos están felices, entonces yo estoy feliz. Shoko miró su brazo mutilado. Solo duele de vez en cuando, y en el lado positivo, ser zurdo es bastante único. Shoko miró el agua. Espero que mamá y papá me dejen jugar en la computadora, parece divertido. Desearía no tener que dar mi brazo por eso, pero ahora tenemos una computadora, así que podemos ser felices. Shoko volvió a mirar a Joice. Seremos una familia feliz para siempre, ya verás. Phil estaba jugando al solitario en la computadora cuando alguien llamó a la puerta. ¿Quién está ahí? Él demandó. Nadie respondió, pero una nota se deslizó por debajo de la puerta. Mai y Phil se miraron, luego Mai se levantó y fue a recoger la nota. Sus ojos se abrieron cuando lo leyó. Bueno, ¿qué dice? Preguntó Phil. Mai suspiró. Bad Boygan exige más monedas para el pago de este mes. Phil jadeó. Cálmate, no se pide mucho más. Solo necesitamos vender algo para llegar a fin de mes. ¿Quieres decir, la lavatop? Phil preguntó con miedo. Tengo una mejor idea. Cuando Shoko levantó el brazo para tocar la puerta, se dio cuenta de que estaba tratando de tocar con el brazo que ya no tenía. Tocó la puerta con el brazo que aún tenía y esperó la respuesta de uno de sus padres. En lugar de una respuesta, su madre abrió la puerta. Qué bueno que estás en casa. Vamos, todos estamos haciendo un pequeño viaje. Ella dijo. Los ojos de Shoko se abrieron de emoción. ¿En serio? ¿A dónde vamos, mami? El padre de Shoko caminó junto a su madre. Es una sorpresa, cariño, ahora vamos. Era el primer viaje que los tres hacían fuera del pueblo en mucho tiempo, viajaron a pie por el bosque durante horas con Phil leyendo un mapa y guiando el camino. ¿Estás seguro de que sabes a dónde vamos? Preguntó Mai. Claro que sí, es por este camino directo a través del bosque. Phil respondió. Sé cómo leer un mapa. Sin embargo, ni siquiera sabes cómo deletrear tu propio nombre. Leer un mapa y leer un nombre es completamente diferente. Si tú lo dices. Shoko estaba disfrutando de la caminata a pesar de las disputas de sus padres, se rió cuando una mariposa se posó en su muñón. Sin embargo, estaba empezando a sentir curiosidad por saber hacia dónde se dirigían. Mamá, papá, ¿a dónde vamos? Verás. Fue todo lo que su padre diría. El trío finalmente logró salir del bosque y entrar en un campo de hierba marchita. Ajá. Te dije que lo encontraríamos. Phil señaló un gran edificio de madera que se alzaba en medio de la llanura, tenía un aspecto sencillo pero destacaba como el único edificio en kilómetros a la redonda. Shoko y sus padres caminaron hasta la puerta, su padre llamó a la puerta. Un hombre corpulento de cabello negro y piel roja que vestía una túnica negra abrió la puerta. ¿Puedo ayudarle? preguntó, su voz y rostro carecían de cualquier emoción. Sí, hola, soy Phil y estas son mi esposa y mi hija. Phil saludó. Quería hablar contigo sobre un y se inclinó hacia adelante y susurró para que Shoko no pudiera escuchar. Nuevo recluta. El hombre rojo miró a Shoko, quien rehuyó su mirada. ¿Este dojo solo recluta? Antes de que termines, ¿qué tal si entramos y vemos si puedo persuadirte de lo contrario? Phil sugirió. El hombre rojo miró a Phil con consideración, luego gruñó y se hizo a un lado para que entrara Phil. Excelente. Dijo antes de entrar. Una vez que el hombre rojo cerró la puerta, Shoko miró a su madre confundida. Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en un dojo? Solo espera hasta que papá regrese, Shoko. Respondió su madre. Shoko frunció el ceño, pero se mordió la lengua y miró pacientemente la puerta esperando el regreso de su padre. Cuando finalmente resurgió del edificio de madera, llevaba una pequeña bolsa de cuero en sus manos y tenía una mirada alegre en su rostro. Mai sonrió a la bolsa. Supongo que todo salió bien. Phil le devolvió la sonrisa. Sí. Y... Ahora vamos. Mai volvió a mirar a su confundida hija, se arrodilló y le puso una mano en el hombro. Escucha atentamente, Shoko, te vas a quedar aquí por un tiempo. Los ojos de Shoko se agrandaron. ¿A qué te refieres, mami? Quiero decir, tu padre y yo necesitamos que te quedes aquí y hagas lo que te dice el sensei. Dijo su madre, una molestia inaudita para Shoko se deslizó en su voz. Ahora es importante que te quedes aquí y no vengas a buscarnos, no importa cuánto tiempo nos hayamos ido. ¿Entendido? Shoko todavía parecía asustada e insegura, pero asintió. ¿Cuándo volverán tú, mi papá? No por un tiempo, Shoko, pero necesito que hagas esto por nosotros. ¿Puedes hacer esto por nosotros? Shoko asintió. Esa es mi chica. Y dicho esto, los padres de Shoko dejaron atrás tanto el dojo como a su hija. Shoko observó cómo su madre y su padre salían de su vida, tratando de sentirse orgullosa de que todavía podía hacer algo por ellos incluso con un solo brazo. Y a medida que pasaban los días, y esos días se convirtieron en semanas y esas semanas se convirtieron en meses, después de cada agotador día de entrenamiento. Shoko se quedaba despierta por la noche tratando de recordar los rostros de sus padres mientras se dormía lentamente. Cada noche. La noche en que ya no pudo recordar sus rostros, se duermió sollozando. Nueve años después. Shoko miró por la ventana y vio a la princesa algodón de azúcar dormida en su habitación. La princesa sonreía contenta en su apacible sueño. Tan silencioso como un cementerio, Shoko abrió la ventana y se arrastró adentro. El ladrón manco miró alrededor de la habitación, decidiendo el mejor lugar para buscar. Decidió que debajo de la cama era un buen comienzo. Con pasos sigilosos, Shoko se acercó a la cama. Comenzó a agacharse para mirar debajo cuando Cotton Candy Princess movió en su sueño. Shoko se congeló. MMMMM mm, mm, y Viri y adelante y prueba mi algodón de azúcar. Y la princesa rosa murmuró soñadora. Shoko hizo una mueca de disgusto, se dejó caer al suelo una vez que la princesa se hubo acomodado y miró debajo de la cama. Shoko sonrió cuando vio el cofre de caoba. Puntuación. Shoko estiró el brazo y sacó el baúl de debajo de la cama. Desenvainó el cuchillo que colgaba de su pecho y abrió la cerradura con facilidad. Una vez que estuvo desbloqueado, Shoko abrió el cofre y sonrió victoriosamente al diamante rosa del tamaño de un melón dentro. Shoko sacó la gema, cerró el cofre y lo volvió a deslizar debajo de la cama. Una vez hecho esto, se coló de regreso a la ventana. Shoko estaba a punto de salir cuando escuchó un grito ahogado detrás de ella, el ladrón se dio la vuelta y vio a la princesa rosa mirándola en estado de shock. Un Shoko miró el diamante en su mano y luego a la princesa. Es por caridad. Guardias. Ayuda. Ladrón. Vengan rápido. Gritó la princesa algodón de azúcar. Tengo que correr. Dijo Shoko antes de saltar por la ventana. Con la gracia de un acróbata, Shoko se deslizó por los muros del castillo y aterrizó en el suelo. Lanzó la gema al aire y silbó con los dedos antes de atrapar el diamante que caía. Un gran tigre blanco vino corriendo hacia ella con el sonido de su silbato. Es hora de largarse de joice. Dijo Shoko mientras montaba al tigre. Hola. El tigre se alejó dando saltos, el castillo se desvaneció en la distancia mientras se corría por el campo verde bajo el manto de la noche, la luz de la luna llena iluminaba el mundo de abajo. Shoko acunó la joya en su brazo mientras montaba al tigre a través de Oo. Y dicen que las personas con deformidades tienen una desventaja en la vida, pues mírenme ahora, pendejos. Shoko luego escuchó el sonido de un motor en marcha, se dio la vuelta y vio a un tipo grande en una motocicleta más grande persiguiéndola a ella y a Joice. Oh no. Me retractó, no me mires, no quiero la atención. El tipo de la moto siguió acercándose a ellos. Shoko miró hacia atrás frente a ella. Está bien, Joice, pon un poco de energía en tu paso. Hola. El tigre aumentó su velocidad, pero la motocicleta aún se acercaba. Gruñendo, Shoko metió la mano en la cartera que tenía a su lado y sacó unas cuantas bolas verdes del tamaño de una cereza. Se dio la vuelta y se las arrojó al motociclista, quien hizo un caballito y logró evitar todas las explosiones verdes que creaban las bolas cuando golpeaban el suelo. El perseguidor de Shoko estaba a unos 10 metros de ella ahora, palmeó el costado de Joyce en señal de apoyo. No te preocupes, niña, tenemos esto. No hay forma de que nos atrapen hoy. Le dijo al tigre el tipo de la motocicleta metió la mano en su alforja y sacó una eslinga y una botella de líquido marrón, luego cargó la botella en la eslinga y la hizo girar sobre su cabeza. El tipo soltó la onda y la botella voló sobre Shoko y Joice, aterrizó varios metros frente a ellos y en una gran ráfaga de humo marrón apareció una enorme pared de ladrillos en su camino. Los ojos de Joice y Shoko se abrieron y el tigre clavó los pies en el suelo, patinaron hasta detenerse justo enfrente de la pared. Shoko se quedó mirando la pared de ladrillo larga y alta. ¡Oh, maldición! Tacha eso. La motocicleta se detuvo a unos metros de Shoko y su tigre, lo que le dio a Shoko una buena mirada a su perseguidor. Tenía cuatro veces su altura y estaba construido como un boxeador de peso pesado, su cuerpo color aguamarina era delgado y musculoso y estaba adornado con varias cicatrices de batalla. Su barba roja y cabello rojo eran salvajes y largos, y usaba una delgada banda de metal alrededor de su cabeza con una línea de metal que bajaba entre sus ojos y terminaba con una gema azul donde habría estado su nariz. Llevaba un par de pantalones marrones pero sin camisa, lo que mostraba su cuerpo tonificado. En su mano izquierda llevaba un gran guantelete con un gran ojo verde en la parte trasera y una gran espada con un pomo de calavera colgaba de su hombro. El tipo grande miró a Shoko con sus intensos ojos esmeralda. El gran hombre sonrió. Parece que te has topado con una pared, ladrón. Su voz era tan poderosa como parecía. Shoko le dio al hombre una mirada molesta. ¿Se te ocurrió eso solo? Sí, justo ahora en realidad. El grandullón levantó su pata de cabra y se levantó de la bicicleta, haciéndolo parecer aún más alto. Hagamos esto rápido, chico, es tarde y necesito dormir un poco. Voy a asaltar una mazmorra llena de orcos por la mañana. Entrecerró los ojos hacia Shoko. Le robaste algo a un amigo mío. Y ahora, vas a devolverlo. Shoko sostuvo el diamante con más fuerza contra su pecho y joice le gruñó al gran hombre. Oye, robé esto justo y en regla. No puedes robar algo de forma justa. Eso contradice completamente lo que es robar. Shoko se encogió de hombros. No veo cuál es el problema, no es como si la princesa necesitara esta cosa. Es una reliquia familiar. Mira, solo dámelo. De lo contrario, te lo quitaré. Y créeme, no quieres eso. ¿Sabes? Si me dejas ir, entonces puedo hacer que valga la pena, ofreció Shoko. ¿Qué te parece 40%? La ira se formó en el rostro del gran hombre. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy? No, pero tengo un buen presentimiento de que estás a punto de decírmelo. El tipo grande golpeó su pecho. Soy Billy Héroe de estas tierras. No acepto sobornos de ladronzuelos. Shoko inclinó la cabeza. Héroe de estas tierras. ¿Cuánto paga eso? Todo lo que obtengo a cambio es gloria y la emoción de la batalla. Entonces, ¿por qué hacerlo si eso es todo lo que obtienes? Dame la maldita joya. Shoko suspiró, sabía que no sería capaz de tomar a este tipo y no había otro lugar a donde correr. Entonces, con grandes ganas, le arrojó el diamante a Billy, quien lo atrapó en el aire y lo colocó en su alcija. Bien. Ahora que eso está resuelto, ¿qué tal si me dices quién te contrató? Tus habilidades como ladrón son claramente profesionales, alguien debe haberte contratado. Shoko permaneció en silencio. Billy se rió entre dientes. No hablar, ¿eh? Honor entre ladrones, supongo. Oh, bueno. Te diré que chico, te dejaré libre esta vez, pero dile a tu jefe que el próximo ladrón que envíe no será recibido con tanta misericordia. ¿Entendido? Shoko asintió. Billy volvió a subir a su bicicleta, se quedó sentado allí por un minuto antes de volver a mirar a Shoko. ¿De verdad quieres saber por qué hago lo que hago? Shoko se encogió de hombros. Porque nadie más lo hará. Dijo el gran héroe antes de poner en marcha su bicicleta y marcharse. Shoko lo observó mientras cabalgaba hacia la noche. Por supuesto que no lo harán. Ella dijo. Shoko empujó los costados de su tigre y despegaron. A la mañana siguiente, Shoko montó su tigre hasta el lugar de reunión de Bagoy Gang. Una mansión de aspecto impresionante que se encontraba en lo alto de una gran colina junto al océano. Montó a Joyce todo el camino hasta la cima, preparándose para lo peor. Uno de los Bagoys le abrió la puerta y ella entró, dejando a Joyce esperando afuera. Shoko caminó hacia el líder de Bagoy, un tipo regordete con piel del color del jugo de limón. Estaba sentado en una tina grande con forma de concha debierta, sumergido en el agua con una toalla envuelta alrededor de su cabeza, una máscara facial rosa y pepino sobre sus ojos. Un par de Bagoys se sentaron alrededor de la bañera grande, miraron a Shoko mientras caminaba hacia su líder. Hola, jefe. Shoko saludó. Shoko, mi niña, me alegro de que hayas podido venir. Respondió el líder de la pandilla. Entonces el trabajo salió bien? Cuidado ahora, Shoko, no jefe, el trabajo fue un fracaso. ¿Ah, qué? El líder de la pandilla se quitó los pepinos de los ojos. Eres mi chica ladrona favorita, ¿qué diablos pasó? Un tipo llamado Billy se abalanzó sobre mí, le devolvió el diamante a Cotton Candy Princess. Shoko explicó. Oh, maldita sea, ella enfermó a Billy contigo. Hombre, supongo que debería haberte hablado de él. Es amigo del PCCH. El líder de la pandilla se metió las rodajas de pepino en la boca. Está bien, niña, te diré algo. Ya que es un poco, más o menos, pero no realmente mi culpa, el trabajo se volvió obsoleto, te dejaré tranquilo. Solo haz otro trabajo para mí y lo llamaremos bien. Uz. apóstrofo genial, ¿cuál es el trabajo? ¿Recuerdas a tu antiguo compañero de clase del dojo, RS? Shoko se tensó. Sí, ¿qué pasa con ella? Bueno, como sucedería, ella terminó trabajando para mí igual que tú. E hizo un buen trabajo, no voy a mentir. Pero hace unas semanas consiguió un trabajo tan malo que me costó una menta, así que necesito que la localices por mí. ¿Quieres que la traiga? Da, nah, quiero que la golpees por mí. Los ojos de Shoko se agrandaron. ¿Qué? No me gusta repetirme, así que no lo haré. Dijo el líder de la pandilla. Soy un ladrón, no un asesino. Matar a alguien no es tan difícil, lo hago todo el tiempo. El líder de los niños del baño dijo encogiéndose de hombros. Piénsalo de esta manera. Eres tú o ella. Ahora vete, mis exploradores me han dicho que se está escondiendo en lo que queda de tu antigua aldea. Shoko se alejó cabalgando de la mansión de Bago y gana en profundo pensamiento. No había visto su antiguo pueblo en mucho tiempo, el BBG había destrozado el lugar hace dos años cuando decidieron que el pequeño proyecto de dinero no valía la pena. Vinieron y derribaron todo, llevándose cualquier cosa o persona que pensaron que valía la pena tomar. Cuando escuchó la noticia, Shoko inmediatamente pensó en sus padres y en su bienestar. Ella nunca supo lo que les pasó. El sol se estaba poniendo cuando Shoko llegó a su pueblo, Shoko llevó a Joyce a su antiguo hogar y miró a su alrededor. No era nostalgia lo que sentía al mirar el pueblo abandonado, pero ¿qué más podía sentir? Este era su hogar, su pasado, este lugar había sido todo para ella alguna vez. La sensación solo aumentó cuando vio su antigua casa, era una de las pocas casas que no habían sido demolidas. Allí estaba, la piedra angular de su infancia. Es extraño, ¿no es así, ver dónde comenzó todo? Shoko volvió la cabeza hacia la voz y allí estaba ella, de pie al aire libre. Reese no había cambiado mucho, con su piel azul marino y su cabello negro medianoche cortado como un duendecillo. Llevaba una pieza gris sobre su cuerpo esbelto, parecía estar desarmada. Lo único que era diferente era el parche en el ojo que usaba, solo quedaba uno de sus brillantes ojos morados. Shoko desmontó su tigre. ¿Qué estás haciendo aquí, Reese? Ella preguntó. Reese inclinó la cabeza, su brillante ojo púrpura bailaba con diversión. Nunca te lo dije. Yo también era de este pueblo. Sin embargo, no salía muy a menudo. Mi papá me mantuvo en el sótano la mayor parte de mi vida. Hice tallas de madera todo el día para que él las vendiera, siendo un zapatero en un pueblo lleno de gente que ni siquiera podía pagar los zapatos, no se hizo exactamente con la cierva. Cuando eso no fue suficiente, me vendió al Dojo. Me sorprende que nunca surgiera. Rey se sonrió maliciosamente. No hablamos mucho, ¿verdad? Shoko mantuvo su rostro vacío de emoción. Creo que sabes por qué estoy aquí, reese. Reese se encogió de hombros. Si tuviera que hacer una apuesta, diría que el cacho en latina te mandó a buscarme porque todavía está enojado por ese pequeño percance con el envío de patos de goma. Hace que suene como si estuvieran hechos de oro o algo así. Reese señaló su parche en el ojo. Perdí mi maldito ojo tratando de defender ese envío. Shoko desenvainó su cuchillo y Joyce se acercó a su lado gruñendo. Por lo que vale, reese, lo siento. Reese miró a Shoko con desdén en los ojos. No deberías estarlo. Luego buscó detrás de su espalda, Shoko pensó que sacaría un cuchillo, pero era solo una botella de vidrio con un líquido verde adentro. Puedes guardar el cuchillo, ambos sabemos que incluso con tu tigre no puedes vencerme. Pero no te preocupes, no tengo intención de correr por el resto de mi miserable vida. Re se descorchó la botella. Los ojos de Shoko se agrandaron. ¿Qué estás haciendo? Terminando mi historia, la que nadie se molestó en mirar. Ni siquiera tú. En realidad esperaba que tú y yo pudiéramos tener una noche más juntos antes de tomarme un trago, pero no quiero un cuchillo en mi espalda a mitad de camino. A pesar de lo pervertido que sería, prefiero salir en mis propios términos. Re se bebió la botella, Shoko no hizo ningún movimiento para detenerla. Rey se arrojó la botella vacía a un lado y miró a Shoko, una sonrisa se formó en su rostro. Al menos puedo mirarte mientras muero y recordar el éxtasis de nuestras noches juntos y nuestras peleas juntos. Rey se comenzó a balancearse como si se estuviera quedando dormida. ¿Sabes? Es extraño. La gente vive toda su vida con miedo a la muerte, pero en realidad es bastante pacífica. Rey se cayó de rodillas. Morir se siente bastante relajante en realidad. Ella le sonrió a Shoko. Nos vemos pronto. Fueron las últimas palabras de Reese. Shoko observó cómo el cuerpo de Reese se desplomaba en el suelo y dejaba de moverse, su ojo morado aún estaba fijo en ella. Por supuesto que no lo harán. Shoko murmuró en silencio para sí misma. Shoko entró a su antigua casa, nada parecía haber cambiado. La mesa todavía estaba allí y los armarios todavía colgaban de la pared. Shoko trató de imaginarse a sus padres sentados a la mesa usando la computadora que cambiaron por su brazo, pero hacía tiempo que había olvidado sus rostros. En su lugar, caminó hacia el pequeño armario que alguna vez fue su habitación. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver que sus cosas todavía estaban allí. Su muñeca, sus biberones, su roca y su rostro de madera ensangrentado estaban todos en el suelo junto a su cama de periódicos. Incluso su dibujo seguía allí, aunque se había desvanecido más allá del reconocimiento. Shoko echó un largo vistazo a su pasado, luego cerró la puerta y enterró ese pasado. Cuando salió, Shoko se encontró con un gran chico de baño de piel azul, para su sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? exigió. El chico del baño levantó las manos en defensa. ¡Wow, refresca los chorros, Shoko Gel. El jefe me acaba de enviar para ver si tienes los pies fríos. Pero por lo que parece, el chico del baño miró hacia el cadáver de RS. Diría que todo salió bien. Sí, todo, salió bien. No vi ninguna herida de arma blanca ni nada. ¿Qué hiciste? ¿Estrangularla hasta la muerte? Está muerta, eso es todo lo que importa. Shoko respondió sin rodeos. El chico de los baños se encogió de hombros. Es justo. Escucha, niña, el jefe quería que te diera algunas noticias si estabas viva y si el trabajo estaba hecho. Estoy viva y Reese está muerta. ¿Qué noticias hay? Se acerca un nuevo trabajo. Pasado mañana, el jefe quiere que vuelvas a su cuna. El chico del baño explicó: ¿Cuál es el trabajo? Preguntó Shoko. El jefe no lo dirá, pero por lo que parece, es algo grande. Creo que podría haber mencionado una pandilla rival o algo así. Dijo el chico del baño, montó en su burro y se fue. Shoko lo vio irse y luego echó un último vistazo a su antiguo hogar. Se preguntó cuánto tiempo estaría haciendo esto, cuánto tiempo pasaría antes de que se marchara. ¿Haría esto hasta que fuera vieja y canosa? ¿Era esto todo lo que ella alguna vez sabría? Shoko se acercó y montó a Joice, ella se elevó hacia el joven cielo nocturno. Cueste lo que cueste, hago lo que tengo que hacer para mantenerme a salvo. Shoko no habló en voz alta a nadie. Porque nadie más lo hará. Y con eso, Shoko empujó el costado de su tigre y se alejaron. Fin se despertó con el sonido de cristales rotos. Sus ojos se abrieron de golpe y vio al rey helado, al mago que da vida y a Abraka Daniel sentados en el suelo frente a él. No. Vamos. Estúpido modelo fuera de marca. Los tres magos tenían una pila de bocadillos a su alrededor y estaban sentados en sillones tipo puff, miraban a Finn con expresión desolada. El humano confundido se limpió los fragmentos de cristal craneal de la cara. ¿Qué pasó? Preguntó aturdido. El maldito cristal está sobrecargado. Exclamó Abraca Daniel. Sí, y justo cuando las cosas realmente se ponían bien. X se quejó. LGM se levantó y sacudió a Finn en su asiento. Fin, escucha con mucha atención. Él dijo: Necesitas recordar más sobre Shoko. ¿Cuál fue su siguiente trabajo? ¿Alguna vez encontró el amor verdadero? Tuvo que ver morir a su tigre. Fin parpadeó para alejar las estrellas que estaba viendo. Eso ayudará a encontrar mi primera vida pasada. Completa de manzana a sus vidas pasadas. Solo necesitamos saber qué sucede después. El rey helado se tiró de la barba con frustración. Oh, 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 odio estas pausas. Miró los bocadillos apilados a su alrededor. Tal vez otro bocadillo me calme los nervios. Y que estaba a punto de tomar algunos pretzels cuando notó un caracol sentado encima de las palomitas de maíz. Miraba fijamente al mago de hielo con sus pequeños ojos verdes. Oh, caracoles. Tenía la intención de probar comidas más elegantes. El caracol sonrió cuando el rey helado lo recogió y se lo tragó entero. Ike sacó la lengua con disgusto. ¡Ew! ¿Es eso lo que es una buena cena? Olvídalo, este rey helado se queda con la comida para llevar. Su estómago de repente rugió. y llegó sus manos a su vientre. ¡Oh hombre, ese caracol no está sentado bien! Se agarró el estómago dolorosamente. ¡Of! Si me necesitan, le daré a mi baño la oportunidad de demandar. Puede que esté allí por un M. El rey helado se dobló con un jadeo doloroso y luego se dejó caer sobre su espalda. Se tumbó en el suelo temblando y gimiendo. L.G.M. y Abraca Daniel dejaron de molestar a Finn sobre Shoko y los tres se volvieron hacia el rey helado en estado de shock y miedo. Finn saltó de su asiento y corrió al lado del loco. Rey de hielo. Se arrodilló y apoyó la cabeza del anciano en su rodilla. L.G.M. y Abraca Daniel corrieron para unirse a Finn al lado del rey helado. ¿Qué qué le pasa? Habrá Daniel preguntó con miedo. Finn tocó la frente del rey helado, estaba fría y sudorosa, pero su temperatura parecía estar subiendo. Estaba temblando por todas partes y su piel azul comenzó a formar un tinte verdoso. Creo que podría haber sido envenenado. Dijo Finn. ¿Alguno de ustedes tiene alguna poción curativa o algo así? Si puede derribar al rey helado de esta manera, entonces el veneno es demasiado fuerte para cualquier cosa que podamos darle. Dijo el mago que da vida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? demandó Finn. Retrocedan muchachos, tengo una idea. Gritó Abraca Daniel. Finn y el GM retrocedieron según las instrucciones y Abraca Daniel sacó una pequeña botella de cristal azul de su riñonera. Apuntó al rey el lago y lo descorchó, liberando una ráfaga de hielo y nieve que congeló a que en un ataúd de hielo. Ahora mago. LGM se quitó un guante para horno y tocó el bloque de hielo, lo que le dio vida al hielo. ¿Qué pasa? Preguntó el hielo. Fin, LGM y Abraca Daniel tomaron un respiro una vez que el rey helado se congeló. Fin miró al rey helado en su tumba helada. ¿Estará bien? Preguntó Fin. El rey helado es un ser de escarcha, debe estar bien preservado en la protección del hielo. Dijo Abraca Daniel. Además, ahora que el hielo está vivo, ayudará a la preservación de Ike. LGM agregó mientras se volvía a poner el guante de horno. Es como si fuera un bebé en el útero. ¡Wow! No necesitaba escuchar eso. Dijo el hielo. Me siento tan asqueado en este momento. ¿Qué diablos pasó? Preguntó Finn. Es como dijiste Finn, el rey helado fue envenenado. LGM respondió. Pero el rey helado es prácticamente inmortal; ningún veneno común podría haberle hecho esto. De hecho, encontrar una cura lo suficientemente fuerte como para contrarrestar sus efectos será increíblemente difícil", agregó Abraca Daniel. Fin respiró hondo. "Está bien, está bien. Solo tenemos que llamar al gran maestro mago y... No, buen globo, no", LGM gritó. "No podemos hacer eso; él pensará que lo envenenamos". ¿Qué? ¿Por qué? Nosotros, los magos, no somos estables en el jefe, somos paranoicos y locos. Dijo LGM. La magia de un mago se alimenta de la locura y la tristeza que habita en su interior. que Daniel explicó. El rey helado era uno de los magos más poderosos de Oro, y él era, bueno, loco en la membrana. Ofreció Fin. Sí, eso lo resume. Se pone peor. LGM agregó gravemente. La prisión del lich está ligada directamente a la fuerza vital del rey helado. Si Ig muere, la prisión se debilitará y el lich podrá liberarse. Oh, hombre. Oh hombre, oh hombre, oh hombre. Abraca Daniel comenzó a hiperventilar. ¿Qué hacemos? El hielo solo lo mantendrá con vida por mucho más tiempo. Finn se frotó los lados de la cabeza. Esto es de lo que estaba hablando, no soy el tipo adecuado para esto. Está bien, ¿hay algo que se les ocurra que pueda curar al rey helado? LGM se frotó la barbilla mientras pensaba. Hmmmm. Lágrimas de cíclope. Él vitoreó. Fin levantó una ceja. ¿Necesitamos las lágrimas de un cíclope? No cualquier cíclope, existe un viejo rumor de que un cíclope con lágrimas mágicas vive en algún lugar de las montañas, explicó LGM. Sin embargo, nadie que haya ido tras el cíclope ha logrado encontrarlo, por lo que necesitaríamos ayuda para localizarlo. Finn suspiró aliviado: había una posibilidad de salvarlo. Está bien, ¿a quién le podemos pedir que nos ayude a cazar al cíclope? Habrá que Daniel chasqueó los dedos. Eso es. Cázalo. Podemos preguntar. No, no, ni Ope. Sea quien estás a punto de sugerir, y no hay forma de que nos ayude. Dijo LGM. ¿Qué? ¿Hay alguien que pueda encontrar el cíclope para nosotros? Preguntó Finn. LGM se frotó la nuca. Bueno, sí, hay un mago que potencialmente podría ayudarnos. De hecho, si ella no puede encontrarlo, entonces nadie puede. Pero ella odia al Rey Helado. ¿Por qué eso? Aparte del hecho de que normalmente son los dos últimos en enfrentarse en cada batalla de magos, hace un tiempo el Rey Helado intentó coquetear con ella y cuando eso no funcionó, intentó secuestrarla. LGM se estremeció. Estoy bastante seguro de que él todavía tiene las cicatrices. Mira, tampoco estoy diciendo que quiera pedirle ayuda. Esa chica es aterradora e intensa. Dijo Abraca Daniel. Pero nos guste o no, ella es nuestra mejor apuesta para encontrar esas lágrimas. Entonces tenemos que encontrarla y rogar por su ayuda. Finn insistió. LGM suspiró. Está bien, está bien, pero no mino a Finn para que hable. Como yo lo hice. Dijo Abraca Daniel. Fin puso los ojos en blanco. Muy bien, entonces, ¿a quién debemos pedir ayuda ahora? Life Hidden Magus se frotó los guantes con miedo. Bueno, y ella se llama la maga cazadora.